Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia del Grupo Insud y también agradecerle por la invitación que me han ofrecido a dictar esta pequeña conferencia por la Semana de la Ingeniería, esta conferencia online, ¿no? El cual se titula Aplicaciones GIS en tiempos de pandemia. Bueno, GIS es el acrónimo de Sistemas de Información Geográfica. Entonces, dentro del manejo que se está dando a la pandemia, los sistemas de información geográfica están siendo de gran utilidad para el manejo de estas situaciones, ¿no? Entonces, en esta ocasión, yo quiero mostrarles algunas de esas aplicaciones que se vienen utilizando de los sistemas de información geográfica dentro de este evento que es la pandemia. Entonces, primeramente quiero partir de la información geográfica. Entonces, la sociedad, como hoy, es la sociedad de la información y la comunicación. Se caracteriza por el empleo de tecnología informática para gestionar grandes volúmenes de datos. Dentro de eso está la tecnología satelital, dispositivos no tripulados, que han incrementado exponencialmente la producción de la información geográfica. Las bases de datos específicas, que son los GIS, han sido capaces de gestionar ese volumen de datos en contenidos web que ha sido clave de su éxito. Entonces, la información geográfica ha optimizado la producción de datos y su divulgación y su capacidad de uso. Entonces, dentro de eso existe lo que es la tecnología de información geográfica. Entonces, la tecnología de la información geográfica que se denomina TIC es un conjunto de técnicas y métodos para el conocimiento y representación del territorio. Entonces, dentro de esos están las tecnologías y también dentro de esos procedimientos de trabajos complementarios de uso común, ¿no? Muchos de nosotros seguramente conocemos lo que es el SIC, la teledetección, el uso de los GPS, ahora último, el uso de los drones, el mapeo mediante la web, que es el web mapping, la geolocalización, el geobig data, entre otro tipo de tecnología que ahora último viene saliendo. Entonces, en su campo de expansión por sus posibilidades de estas tecnologías de la información geográfica, hay ámbitos diversos en los cuales se estudia, ¿no? Puede ser la geografía, lo que es el medio ambiente, ordenación del territorio, economía, turismo y ahora último, lo que es la pandemia, ¿no? Entonces, las tecnologías de la información geográfica han tenido un gran impulso gracias al desarrollo del Internet. Mediante el Internet se ha divulgado toda esta información, se han generado mapas en la web, se ha contribuido a la difusión de todo esto. Entonces, a la hora de compartir estos recursos, mapas, bases de datos e interoperabilidad, ¿no? Que podemos obtener entre sistemas, se ha divulgado tremendamente esta información. Entonces, los sistemas de información geográfica, que es el SIC, temáticos de integración organizada de hardware, software, datos geográficos, diseñados para capturar, almacenar, manipular, desplegar todas las formas de información geográficamente distribuida. O sea, son los sistemas de información geográficas? Por su propio nombre lo dices, es un sistema que maneja información georreferenciada. Entonces, es una base de datos, que es la información, el cual contiene atributos alfanuméricos o temáticos, en lo cual se encuentra asociada datos geográficos en un mapa digital. Señalando un objeto, se conocen sus atributos inversamente, ¿no? Entonces, la estructura de la información geográfica dentro de un sistema de información geográfica. Están los usos de suelo, la infraestructura, límites administrativos, hidrografía, toponimia, transporte, relieve, fotografía aérea. Esas capas de información nos sirven para analizar el territorio y a partir de ellos tomar decisiones, ¿no? En este caso, en lo que es la pandemia, ¿no? Se tiene que tomar los datos de las personas donde están ubicadas. Entonces, sería una capa de ubicación. Otros serían los lotes, las calles, las zonas aledañas, los centros urbanos. Los centros de salud, los centros de ayuda, de auxilio, los centros de respuesta, ¿no? Entonces, toda esa información
tiene que estar georreferenciada y mapeada anticipadamente. Entonces, seguramente muchos de nosotros, si conocemos del tema, ya existen mapas de lo que es, digamos, las calles, existen ya la información de lo que son los centros educativos, los puestos de salud, los puestos de ayuda rápida. Entonces, toda esa información nos va a contribuir a planificar mejor el territorio a partir de la información que tengamos. Entonces, esa estructura de información tiene que estar dentro de un sistema de información geográfica, que muchos de nosotros lo podemos utilizar dentro de lo que son los software, que seguramente lo utilizan o lo conocen, como el ArcGIS, el QGIS o el Map3D, ¿no? Que son los más populares, pero existen a partir de ellos otros software que son de, no muy populares, pero también manejan ese tipo de información, ¿no? Que son los shapefiles, las imágenes satelitales, la base de datos, entre todo eso, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de un sistema de información. Y el éxito de esta información ha tenido a lo largo de la historia, aquí podemos ver un mapa de tiempo, desde los años 50, 60, 70 hasta el 2010, donde existen técnicas de trabajo. Antiguamente, en los años 50, las técnicas cartográficas eran dibujo técnico, CAD, psiquigeoestadística. Esas técnicas de trabajo han cambiado. Ahora ya estamos con los web map, los mapas en la web, web mapping, los geokits, la geodata mining. Otro igual, ¿no? En los datos geográficos, antiguamente era la cartografía en papel, la digitalización sobre tabletas, sobre escáneres, GPS de uso civil, y ahí todavía han surgido los primeros satélites como el ANSA, el SPOT, con imágenes analógicas, vuelos fotogramétricos, entre otros. Asimismo, se tenían dispositivos, ¿no? Los dispositivos como mini ordenadores, pequeños ordenadores, las PCs de internet, la web. Hoy en día, cada uno de nuestros smartphones ya tienen dispositivos, los dispositivos móviles tienen GPS, ¿no? Tienen tabletas, relojes. Son un poco, o sea, podemos ver los mapas en tiempo real, ¿no? Es más, existen ahora, dentro de los aplicativos móviles, aplicaciones que te permiten, digamos, la ruta más óptima, rutas de trabajo, generar muchas cosas, ¿no? Dentro de los dispositivos móviles. Asimismo, los programas informáticos empezaron con el SysMap, el SIGGRID, el ESRI. Ahora están ya dentro de una geodatabase, ¿no? Es un conglomerado más robusto para que almacene grandes cantidades de datos. Entonces, la tecnología de la información geográfica han evolucionado y también nos permiten manejar mejor, digamos, esta pandemia, ¿no? Entonces, igual, todo esto está relacionado a lo que es la gestión de riesgo. Entonces, nosotros tenemos que definir qué es un riesgo, ¿no? Entonces, en los años 60, 50, de los que 60, 70, el riesgo se interpretaba como la interacción entre un fenómeno natural extremo y la vulnerabilidad de los sistemas sociales, liderando con ello la destrucción y la pérdida de vidas humanas. Esto ha ido cambiando. De los años 80, 90, el riesgo natural ha sido, lo denominaban, o su definición se decía, la interacción entre el peligro natural y la tolerancia de los sistemas humanos. En la actualidad, el riesgo natural es la probabilidad que un espacio ocurra un peligro determinado de origen natural pueda generar potencialidades, daños y pérdidas en las actividades humanas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es el peligro, el riesgo y la amenaza. Y eso al final nosotros vamos a traducirlo en un mapa georreferenciado, ¿no? Para poder manejar la pandemia. No sé si han visto los mapas de calor, las zonas más críticas a nivel de Lima que se han producido. Entonces, primero, tenemos que tener claro estos conceptos, lo que es el riesgo. Riesgo es la situación de pérdida potencial de bienes materiales, amenaza potencial a la integridad humana. Algo que no ha ocurrido, es una probabilidad.
pero que si ocurre tendrá consecuencias económicas y sociales. Ese es el riesgo. El peligro. El peligro es un evento que causa pérdidas de gravedad donde se produce. El peligro implica la existencia humana y qué valora que es un daño y qué no. Entonces, los peligros pueden ser naturales, antrópicos o ambientales. Entonces, para analizarlo, el riesgo tenemos que tomarlo de estos modos. Existe el riesgo, el desastre y la catástrofe. El riesgo, como decíamos, es una situación de pérdida potencial, una probabilidad potencial de bienes materiales, amenaza potencial a la integridad humana. Algo que no ha ocurrido, pero si ocurre, tendrá consecuencias económicas. El desastre o la catástrofe es cuando ya ha ocurrido ese peligro, se ha consolidado. Entonces, cuando la situación de riesgo se consuma por el peligro, pasa a ser algo potencial a un hecho real. ¿Es un desastre o una catástrofe? En función de la gravedad de estas pérdidas, se genera el riesgo. Entonces, hablamos de desastre o catástrofe. Si es que es de acuerdo a la función de la gravedad que se tiene. Pero se suelen llamar como sinónimos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los tipos de riesgos. Dentro de los tipos de riesgos existen, según el origen, existen riesgos naturales y riesgos antrópicos. En los riesgos naturales, el fenómeno extremo se produce por la acción de procesos elementales de la naturaleza. Pueden ser atmosféricos, hidrológicos, biológicos, geológicos, extraterrestres, debido a la variación de la radiación solar, tormentas solares, vientos solares, impactos de meteoritos, entre otros. De los atmosféricos podemos tener los riesgos meteorológicos, heladas, calor, incendios forestales, granizadas. Los hidrológicos, inundaciones, las sequías. Los biológicos es lo que actualmente estamos viendo, lo que son las plagas, las epidemias. Los peligros geológicos pueden ser de geodinámica interna, endógenos y como exógenos, ¿no? Y otros que son los riesgos antrópicos, que están relacionados a lo que produce por la acción humana. Entonces, resumiendo, riesgo natural va a ser la interacción entre un peligro natural, algo que existe, y la vulnerabilidad de los sistemas sociales. El peligro, ahorita, ¿cuál es el peligro? El peligro es el COVID-19. La vulnerabilidad está relacionada a los sistemas sociales, entonces está relacionado a nuestras personas. Es decir, somos vulnerables a contraer ese peligro a la hora, digamos, salir a nuestras calles, salir a zonas que son altamente contaminadas por este virus, relacionadas al peligro y la amenaza. Entonces, el peligro y la amenaza existen una connotación social que valore qué es el daño y qué no lo es. Desastre y catástrofe es cuando una situación de riesgo ya se consume. O sea, yo ya me infecté. Pasa de ser algo potencial a un hecho real. Entonces, estos riesgos son naturales y antrópicos. Entonces, el COVID-19 hasta ahorita se ha demostrado que es un riesgo natural de tipo biológico. Entonces, el riesgo biológico es de origen animal y de que algún modo afectan el buen estado ecológico y la salud y la calidad de vida de la sociedad. Provoca alguna circunstancia especial dentro del reino animal y de algún modo afecta el ambiente y a la humanidad. Lo que está ocurriendo. Puede ser resultado resultado o tenido como origen otros riesgos naturales de carácter atmosférico y hidrológico, ¿no? Digamos, después de haber habido una transformación o una alteración del carácter atmosférico o hidrológico, se pueden suscitar nuevas pandemias, ¿no? Ejemplos de riesgos biológicos. Las plagas que interfieren con la salud humana y el desarrollo socioeconómico. Plaga de la langosta, ¿no? Que afecta a los cultivos, ¿no? Epidemia. Enfermedad que se propaga durante cierto periodo de tiempo en una zona geográfica determinada, afectando a la población masiva. Por ejemplo, el cólera o el COVID-19, que ahora estamos viendo. Entonces, la consecuencia de estos puede conllevar a otros desastres, tormentas tropicales, inundaciones, terremotos, sequías, ¿no? Entonces, a causa de esto pueden surgir plagas. Digamos, después de una inundación puede surgir enfermedades. Después de un terremoto pueden surgir enfermedades. Y también a partir de sequías, ¿no? Entonces,
pueden tener otras consecuencias, otros fenómenos adversos, ¿no? Entonces, a la hora de nosotros generar un mapa de peligro, puede ser un mapa de vulnerabilidad o un mapa de riesgo, tenemos que tener en cuenta la fórmula de análisis de riesgo natural. Entonces, nos dice que para que exista un riesgo tienen que converger tres componentes en forma simple: el peligro, la exposición y la vulnerabilidad. El peligro va a ser el COVID-19. La exposición va a ser si yo salgo a la calle y estoy en contacto directo con una persona infectada. Y la vulnerabilidad es que si mi organismo no tiene los anticuerpos necesarios o no tengo yo las condiciones necesarias para contagiar. Entonces, si no se da alguno de estos tres componentes anteriores, el riesgo será nulo. Entonces, la fórmula sigue de esta manera. Riesgo, pues sigue el puntero, riesgo va a ser peligro por exposición por vulnerabilidad. Si uno de ellos es cero, no existe riesgo. Entonces, vamos a ir a analizar lo que es la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad. Entonces, peligrosidad, capacidad del fenómeno extremo, el peligro en este caso va a ser el COVID-19, capacidad del fenómeno para causar daño en un momento y lugar determinado en función de su magnitud, dimensión y frecuencia. Entonces, el peligro va a ser una probabilidad de ocurrencia de un evento que puede causar pérdidas de gravedad ahí donde se produce. Implica la existencia y valor de constituir un daño y que no. A veces estas características tienen características temporales, duración de la afectación, características de distribución espacial, por dónde se está distribuyendo, y extensión de la afectación. Entonces, el peligro puede tener una duración, puede tener un vector de daño, puede tener previsibilidad, tiene un radio de acción, nivel de actividad, y una génesis tipológica. Entonces, estos peligros, como ya habíamos dicho, puede ser un peligro natural, antrópico o ambiental. Entonces, recordemos que el peligro es una probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿cómo evaluamos el nivel de peligrosidad? Entonces, tenemos que considerar el objetivo de la evaluación. ¿El objetivo de la evaluación cuál va a ser? O sea, nosotros a la hora de evaluar, analizar esta data georreferenciada que va a ser, tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo de la evaluación. El objetivo de la evaluación casi siempre va a ser predecir o pronosticar el comportamiento del fenómeno. En este caso, nosotros tenemos a partir de un mapa de peligro de COVID-19, un mapa de calor del COVID-19, pretendemos predecir o pronosticar el comportamiento de este COVID. Y a partir de eso, toma de decisiones, ¿no? La DIRESA o el Instituto Nacional de Salud, tomar decisiones, hacer sarcos epidemiológicos, ya más, o sea, más temas relacionados a los médicos, a su quehacer y a su carrera en realidad, ¿no? Entonces, nosotros, a partir de este mapa, proporcionamos herramientas para que tomen decisiones. Entonces, a la hora de predecir y pronosticar el comportamiento de los fenómenos naturales potencialmente dañinos, en su efecto, tener una idea de la probabilidad de ocurrencia de dichos fenómenos para diferentes magnitudes, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es sistematizar informaciones a diferentes escalas. Tres tipos de información: amenazas naturales, ecosistemas naturales, población e infraestructuras. Amenazas naturales: conocer la presencia y efecto del fenómeno. Incluir ubicación, coordenadas X, Y, Z, severidad, cuán severo está siendo, ¿no? Tal vez a los niños estratificados, ¿no? La severidad de por edades, ¿no? De 0 a 5, de 10 a 20, de 25 a 30. Entonces, en este caso, según las estadísticas, según los medios de comunicación, la severidad está relacionada a las personas mayores y a las personas que tienen, son propensas o han tenido enfermedades conexas, ¿no? Igual, los ecosistemas naturales. Yo escuchaba de que en la Sierra Central eran menos propensos, ¿no? Entonces, lo que es los ecosistemas naturales, el calor, la radiación, ¿afectan o no afectan la propagación de esta epidemia, ¿no? Entonces, es otro punto de análisis que se puede realizar dentro de los sistemas de información geográfica.
Entonces, los ecosistemas naturales determinan factores, condiciones que crean, modifican, aceleran o retardan la ocurrencia del fenómeno. En otros fenómenos se pueden analizar pendientes, estabilidad, caudal de río, cobertura vegetal. Proporciona una base para estimar cómo los efectos pueden tener sobre los bienes y servicios que estos sistemas ofrecen. Y otro, la población e infraestructuras. La población, ¿dónde están las zonas más pobladas? ¿Cómo les está afectando a las clases media, baja, alta y a las clases más pobres, ¿no? Entonces, esta estratificación abarca también la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en infraestructuras vitales, asentamientos, elementos críticos, ¿dónde están los centros urbanos, dónde están los colegios, dónde están los centros de salud? Entonces, toda esta información georreferencial nos ayuda a planificar mejor el territorio a este peligro que nos está acechando. Niveles de peligro. Una vez ya mapeado todas esas características, nosotros vamos a hacer un nivel, vamos a clasificar en niveles de peligro. Así siempre hemos visto las zonas rojas, que son de peligro alto, naranjas, peligro medio, medio amarillenta, peligro bajo, y zonas sin peligro, ¿no? Entonces, una vez estratificada o mapeada estos niveles de peligro, vamos a establecer zonas de prohibición. Las zonas de alto riesgo, es oportuno de que la gente no vaya porque se va a infectar, ¿no? Zonas de peligro medio son zonas de reglamentación, donde se pueden hacer reglamentos de que la gente se comporte de cierta manera a fin de que no se infecte. Y las zonas de peligro baja son zonas de sensibilización, donde decirles, ¿sabes qué? No tienen que ir a tales sitios o ir con tales precauciones, ¿no? Entonces, estos niveles de peligrosidad nos permiten sensibilizar a las personas. Entonces, si no tenemos estos mapas de peligro, la gente no va a saber, no lo ve al COVID, ¿no? Entonces vas a decir, no, acá no hay. Entonces, si nosotros lo tenemos en un mapa georreferenciado, ya sabemos qué calles, qué sitios son zonas de alto peligro, las personas van a ser sensibilizadas a protegerse más por ciertos sitios. Va a haber zonas de concentración donde se están infectando más. Lo decían en los medios de comunicación, son zonas, digamos, los establecimientos de salud, porque ahí convergen los enfermos. Igual, eran los centros de abasto, los mercados. Entonces, este mapeo de este COVID o de esta enfermedad que nos está quejando es de bastante importancia. Entonces, esos son los niveles de peligrosidad. Entonces, en resumidas cuentas, para que exista el riesgo, tiene que converger tres componentes, decíamos: peligro, exposición y vulnerabilidad. El peligro, que era la probabilidad o ocurrencia de un evento que puede causar pérdidas de gravedad, ahí donde se produce. Debe tenerse en cuenta tanto su distribución espacial, dónde está, y como temporal. Cuándo ha iniciado y cómo va avanzando la pandemia. Luego se evalúa el peligro, predecir, pronosticar el comportamiento de los fenómenos naturales potencialmente dañinos. Y los niveles de peligrosidad. Se puede establecer niveles de peligrosidad que sirvan de referencia para la gestión de los riesgos. Pues la información va a servir para la gestión. ¿De quién? De los tomadores de decisiones, para de las entidades correspondientes, ¿no? Siempre, como estamos hablando de datos georreferenciados, siempre se van a utilizar los sistemas de información geográfica. Ya. Continuamos. Habíamos visto lo que era la peligrosidad dentro de la fórmula de análisis de riesgo. Entonces, habíamos visto lo que es la peligrosidad. Ahora vamos a ver lo que es la exposición. Entonces, la exposición son bienes materiales, personas susceptibles a ser afectadas por el peligro y sus efectos. Ojo, bienes materiales o personas susceptibles a ser afectadas por el peligro. El peligro es el COVID y sus efectos, ¿no? Que puede producir la muerte, ¿no? Entonces, la exposición. La exposición elude a la presencia de personas, actividades económicas, ecosistemas u otros bienes susceptibles a ser dañados. En este caso, somos las personas. Por un evento natural peligroso, por el COVID.
La exposición también es definida como la susceptibilidad física, propensión o tendencia a una zona a ser afectada físicamente por un virus. Entonces, la exposición humana, pues son residentes, turistas, transeúntes. La exposición económica, equipamientos, infraestructuras, redes de transporte, actividades económicas. La exposición ecológica, espacios naturales, campos. En este caso, hay exposición humana y tiene consecuencias económicas, ¿no? Esta exposición. Evaluación de la exposición. Igual que el peligro, también tiene que mapearse la exposición. Los mapas de exposición actual o futura, distintas escalas. ¿Quiénes están expuestos? Las personas. Espacialmente administrativas. Son resultado de cruzar información sobre la peligrosidad de un evento natural y los elementos del riesgo. Principalmente población, en este caso, y de usos urbanos. ¿Correcto? A ver. Entonces, a resumen. Exposición. Exposición es la susceptibilidad de los elementos en riesgo, personas, actividades económicas, ecosistemas u otros bienes a ser dañados. Evaluación de la exposición. Algunos factores que influyen en la exposición son la intensidad, la frecuencia, área de afección, eventos peligrosos, tiempo de exposición, variabilidad temporal, geográfica. Para contemplar todos estos factores se puede establecer diversos escenarios de evaluación. Elección de indicadores, escalas de análisis. Entonces, dentro de esa información, dentro de la base de datos georreferenciada que nosotros tenemos, tiene que haber todas estas informaciones. Muchas veces no la hay, ¿no? Y la relación con la vulnerabilidad, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Bueno, continuamos. Habíamos visto ya la peligrosidad, la exposición. Ahora, dentro de la fórmula del análisis de riesgo, vamos a ver la vulnerabilidad. La vulnerabilidad o fragilidad intrínseca de los bienes puede ser en otros casos, ¿no? Porque este análisis, el análisis de riesgo, no solamente es para el COVID-19, puede ser para una inundación, un huaico, entre otros, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, en este caso, es la fragilidad intrínseca de los bienes, personas expuestas al fenómeno extremo. ¿En qué medida pueden ser afectadas por el peligro? La vulnerabilidad. La vulnerabilidad está relacionada a las personas. Proceso acumulativo de fragilidades, que se da por tres cuestiones. La ocupación de terrenos, en este caso eso puede ser, digamos, por una inundación, ¿no? Terrenos que no son adecuados, la construcción de viviendas precarias, la falta de condiciones económicas para satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, características de una persona o grupo desde el punto de vista de la capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse. En este caso, cada uno de nosotros somos vulnerables porque no sabemos si tenemos la capacidad de anticiparnos a esto, sobrevivir, resistir o recuperarnos. Entonces nosotros tenemos una cierta predisposición a ser afectados. Entonces, no solamente una vulnerabilidad social, puede ser económica, ¿no? Y también ambiental, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad es parte esencial de los peligros, definiéndola como la susceptibilidad de las personas, comunidades o regiones entre los diversos peligros naturales tecnológicos identificados en tres dimensiones. Como les decía, hay una vulnerabilidad económica, social y ambiental. Entonces, una vulnerabilidad económica, ¿no? De que necesariamente no estamos trabajando. Y necesitamos el sustento y tenemos que trabajar, salir a las calles para buscar la necesidad de tener algo para sobrevivir, ¿no? Lo que es el aspecto social también, ¿no? Hemos perdido el contacto social con nuestras amistades y la vulnerabilidad ambiental, ¿no? ¿Cómo afecta, digamos, la temperatura, los rayos del sol dentro de esto, ¿no? Entonces, tenemos dentro de estos la vulnerabilidad económica, como les decía, los tipos de vulnerabilidad son la económica, social y ambiental. Guarda relación con la vulnerabilidad frente al riesgo natural en un nivel económico elevado de menores vulnerabilidades. El modelo económico, social y político que se desarrolla en cada territorio puede ser responsable de la comunización espacio-temporal de la vulnerabilidad.
hay dos factores que condicionan el grado de protección ante el fenómeno natural. Recursos económicos, si tenemos para los peones dentro de esta vulnerabilidad, y el registro histórico de estos eventos. Entonces, hay capacidad económica, capacidad de adaptación dentro de esto. La vulnerabilidad social. Entonces, dentro de la vulnerabilidad social identifican lo que está implícitamente en nosotros. La aparición de epidemias, nuevas enfermedades, corrobora que los desastres agudizan y evidencian problemas que las comunidades ya poseen en condiciones normales. Identifica varias dimensiones de la vulnerabilidad social. Hay vulnerabilidad política, vulnerabilidad ideológica, cultural, educativa, institucional. Digamos, en la vulnerabilidad política, falta de un autogobierno, falta de decisiones, inexistencia de programas específicos para afrontar esta epidemia, ¿no? Muchos de nosotros tal vez estamos sufriendo por falta de ayudas o falta de decisiones políticas que nos permitan ser más vulnerables o menos vulnerables de todo esto. Existe vulnerabilidad ideológica, algunos se resignan, aceptan el riesgo y ya no toman previsiones, ¿no? La vulnerabilidad cultural. Si tenemos esa cultura del riesgo, convivir con una irresponsabilidad de salir a las calles, sin hacer caso a los medios de comunicación que fomentan la prevención, ¿no? La vulnerabilidad educativa. La proporcionar educación útil sobre los peligros, ¿no? Informarnos sobre cómo afectan los peligros y cómo nos podemos prevenir, ¿no? La vulnerabilidad institucional, obsolescencia, rigidez de las instituciones administradoras, ¿no? Falta de participación y gobernanza. Entonces, como hace unos momentos les decía, bueno, falta la vulnerabilidad ambiental, cada uno de estas vulnerabilidades, la económica, la social, la ambiental, tiene que estar mapeado dentro de un ámbito de estudio. Entonces, estas vulnerabilidades se confluyen hacia un riesgo. Entonces, la vulnerabilidad ambiental, la dimensión ambiental ecológica de la vulnerabilidad incorpora la capacidad de los ecosistemas para hacer frente y recuperarse a la acción de los desastres naturales. Esta puede ser intrínseca, extrínseca, ¿no? Ecosistemas, poblaciones, estrés, relacionado al medio ambiente, ¿no? La vulnerabilidad ambiental. Entonces, la vulnerabilidad es parte esencial de los peligros, definiéndola como la susceptibilidad de las personas, comunidades, regiones ante diversos peligros, naturales o tecnológicos, identificando tres dimensiones, económica, social y ambiental. Entonces, la vulnerabilidad es el grado de eficacia de un grupo social para adecuar su organización frente a los cambios del medio natural que incorporan. La vulnerabilidad puede ser económica, social o ambiental. Entonces, nosotros, ya conociendo todo este bagaje conceptual, vamos a ver las aplicaciones de la tecnología de la información geográfica aplicada al COVID-19. Entonces, aquí les muestro unas páginas que han desarrollado tanto a nivel mundial como a nivel local, para dar información, sensibilizar de cómo viene avanzando el COVID-19 en nuestro país. Entonces, voy a ingresar a estos links para mostrarles dichos. Ya. Uno de ellos es esto de aquí, que es el Centro Johns Hopkins de Estados Unidos, la Universidad Johns Hopkins, que nos permite visualizar cómo va avanzando la pandemia a nivel mundial, ¿no? Esta es una de las aplicaciones, este es desarrollado por la empresa, si acá nos damos cuenta, aquí en la parte superior, aquí, dice Arduis, ¿no? Ah, ya. Entonces esto lo ha creado los creadores o los que venden el software Arduis. Entonces, ellos han creado este visualizador mundial de cómo va el avance del COVID-19 a nivel mundial. En este caso, en tiempo real, la Universidad Johns Hopkins, junto con esta empresa, nos dice que hay 6.722.000 personas infectadas, ¿no? Y nos dice por país, ¿no? Digamos, Estados Unidos,
un clic aquí. Aquí me dice, ¿cuántos Estados Unidos? 1.800.000 que tienen COVID-19. ¿Cuántos muertos? Y nos dice por cada uno de sus provincias, como le podamos llamar. ¿Cuántos muertos por cada uno? Igual, ¿no? Como es un mapa interoperable, nosotros podemos visualizar dónde están ubicados. Si acá podemos visualizar, son zonas de concentración. En este caso, me parece que este es Nueva York. Es una zona de mayor concentración. ¿Qué otras, no? Como Los Ángeles, Seattle, entre otros. Bueno, igual podemos ir al Perú. En este caso, en el Perú nos dice que hay 5.162 fallecidos y hay 187.400 infectados. Nos acercamos y, bueno, en este caso, como no es tan específico para decir, digamos, en mi provincia, en mi distrito, cuántos hay, ¿no? Esta es una información a gran escala a nivel mundial. Entonces, otra plataforma que ha venido citándose es esta de aquí, a ver, un momentito. Es esta de aquí, que es otra igual, ¿no? Es casi de las mismas características, pero relacionada a información estadística. En este caso, ya no es de la Universidad Johns Hopkins, este es de la plataforma Bing. La plataforma Bing ha hecho su web mapping a nivel mundial, y entonces igual, ¿no? Nos muestra las estadísticas. En este caso, por países, ¿no? Su data. ¿Cómo va evolucionando la data en tiempo de, ¿no? Cada uno de los días. En este caso, el último día, casi le hago clic. Me muestra. Ahí está. El 604, Estados Unidos, tantos infectados, Brasil, Rusia, España, entre otros. Comparación por regiones, ¿no? Y cada uno de estos son cómo están yendo cada los principales países. En este caso, Estados Unidos, Brasil, Rusia, los 10 principales, ¿no? Y también comentarles que dentro de los 10 más infectados ya está el Perú, ¿no? Igual, ¿no? Voy a probar. Igual, ¿no? Sus casos nuevos, cómo va evolucionando, ¿no? En este caso son datos globales. Si deseo, yo puedo entrar por país, ¿no? En este caso, Estados Unidos. Ahí está, su propia estadística, ¿no? ¿Cómo va evolucionando? Entonces, a partir de esta información, los tomadores de decisiones van analizando estos datos y van tomando decisiones. Listo, digamos acá, puedo entrar al Perú. En este caso, si tomo al Perú, aquí me dice por ciudades, miren, se dan cuenta. En esta parte de aquí, Lima, Callao, Piura. Entonces, digamos, yo quiero vivir a Ayacucho, ¿no? Digamos, Huánuco. A ver, Huánuco, ¿cómo va? 741. Ahí está, bueno. Activos 700, total, ¿no? Total de casos 741, activos 732. Fallecidos, sí. Y su data, ¿no? Temas gráficos, cómo iba evolucionando la pandemia. Igual, ¿no? Esta también es información a nivel global. Ahora, vamos a ir reduciendo. Vamos a ir cerrando también páginas para que no se nos haga lento. En este caso es otro, ya a nivel, esto ha sido creado por la empresa Ideas Geomática. Es una empresa de Lima que ha puesto al público su data, ¿no? Pero la mayor cantidad de data ha sido generada simplemente para Lima.
Entonces, a ver, casos por departamentos, casos por distritos. Vamos a ver sobre cada Lima. Bueno, esta información ha sido descontinuada. Al inicio de la pandemia, esta información era, como quien dice, lo más actual, lo actualizaban diariamente. En este caso, esta data me parece que ya está un poco desactualizada, pero solamente funciona para Lima. Digamos, yo quiero ir a otra ciudad, digamos, a Huancavelica. No muestra nada. Acá me voy a su ciudad. No hay nada. Es como si todo estuviera, no estaría mapeado, ¿no? Entonces, digamos, al gobernador de Huancavelica, esto no le sirve, ¿no? ¿Cómo tomo decisiones? No sé dónde está el virus. ¿Qué zonas está afectando más? ¿No? Entonces, esta es otra plataforma que ha sido creada, pero ha sido un poco descontinuada. Si lo pueden ver, tal vez ustedes tienen su máquina y lo puedan revisar mejor, ¿no? Es el BizGIS que ha sido creado por... ¿no? Escriben simplemente en el buscador BizGIS, ¿no? Casos COVID-19. Otro dato ha sido creado por... dentro de la plataforma QGIS, que es el QGIS Cloud, que ha creado también su mapa, ¿no? Han creado su mapa, pero la información ha sido descontinuada. No muestra. Entonces, si ha sido descontinuada, no tiene caso y no nos aporta a nuestra información. Bueno, lo cerramos. Esto ya hemos visto. Otro que me resultaba importante es esto, que ha sido esta plataforma. Ha sido creada por, me parece, por estudiantes de la Universidad de la UNI. Entonces, ha tenido convenio con el mismo Instituto Nacional de Salud y han migrado a una plataforma que se llama, una aplicación dentro del celular que se denomina Perú en tus manos. Pero justamente yo he instalado esa aplicación Perú en tus manos, yo estoy en Ayacucho, y en Ayacucho no figura ningún caso, ¿no? En este caso, para Lima, también ha sido descontinuada, y acá sí podemos leer, dice, la información migrada de la APP Perú en tus manos. Entonces, ha mapeado dónde están las zonas de concentración del COVID-19. ¿Listo? Entonces, en mi caso, ¿no? Gracias a la invitación de Insur, ha sido debido a que mi persona ha creado un mapa tipo esto. Yo he creado este mapa, es un mapa de calor, nivel de peligro por COVID-19 en la ciudad de Ayacucho. Bueno, esto surgió debido a varias causas, ¿no? Yo soy ayacuchano y veía, ¿no?, de que no había ninguna, yo conociendo el tema, y no había, digamos, nadie que pudiera hacer este tema aquí, ¿no? Y de que proporcionaran los datos. Tampoco a veces las instituciones como acá, la DIRESA, la Dirección Regional de Salud, no proporciona estos datos porque es información sensible. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Esta persona tiene COVID, acá mi vecino, ¿no? Y proporcionar sus coordenadas. Entonces, lo que hizo el gobierno regional de Ayacucho, hizo esto, a ver un momentito, publicó esto, que les voy a mostrar. Publicó de esta manera dentro de sus redes sociales. Dijo, Distrito de Jesús Nazareno. Ayacucho está compuesto por 4 distritos, ¿no? Ayacucho, Huamanga, Ayacucho, Jesús Nazareno, Andrés Avelino Cáceres, San Juan y Carmen Alto, ¿no? Entonces, esos son los distritos metropolitanos de la ciudad de Ayacucho. Entonces, ellos publicaron, ¿saben qué? En el Distrito de Jesús Nazareno, en tal cuadra, Urbanización San Martín y Pobres, de la cuadra H, tienen que tener cuidado. Comunidad Distrito de Santo Domingo, Muyurina, también tenga cuidado. Entonces, publicó una lista, ¿no? Hizo un mapa, ¿no? Como podría ser un mapa de calor, ¿no? Un mapa de calor, un mapa de peligrosidad por COVID-19.
Eso hizo, digamos, para el distrito San Juan Bautista, igual, ¿no? Publicó eso, ¿no? Zonas, ¿dónde son? Pero a partir de esto, digamos, yo no conozco Avenida Venezuela, Cuarta Cuadra, Francisco Pizarro, entonces no me ubico y también no tomo precaución y en realidad no es que no sirva. No tiene mucha utilidad práctica, ¿no? Entonces, otro. A ver, perdón. San Juan Bautista, para Ayacucho, la ciudad de Ayacucho, 256 contagiados, y publicó toda esta lista, ¿no? Entonces, así para cada uno de ellos, ¿no? Igual, para Ayacucho, San Juan Bautista y Palmen Alto, ¿no? Creo que no lo he descargado de su página de Facebook que ha publicado el gobierno regional. Entonces, lo que yo, mi persona hizo es... bueno, esta es la plataforma ArcGIS. A ver, voy a apagar algunas capas y voy a apagar mis modelamientos, ¿no? He hecho casi 5 o 6 modelamientos a partir de esto. Entonces, mi persona lo que he hecho es un trabajo de hormiga, ¿no? A veces muchos de nosotros no tenemos esta información. O dentro de nuestros distritos, provincias... para gestionar esta pandemia no tenemos esto. Tenemos falta de información, es Ayacucho como otras regiones, falta de información accesible sobre catastro de las zonas para evaluar vulnerabilidad. ¿Cómo evaluamos vulnerabilidad si no sabemos si las personas son vulnerables o no? Esto ha ocurrido en casi todo el Perú. Hay falta de un catastro multipropósito a nivel nacional que nos permitan evaluar el nivel de vulnerabilidad de las personas. Es más, cuando repartían las canastas, ¿qué hacían? No tenían un mapa, no sabían cuántas personas eran vulnerables. Entonces, esto se soluciona si a nivel de todo el Perú se hace un catastro multipropósito a nivel nacional. Entonces, a partir de eso, simplemente vamos a saber qué viviendas son vulnerables, qué personas son vulnerables y se les da directamente la ayuda. En este caso, hasta ahorita, existen problemas a nivel nacional de que se reparte desigualmente los bonos de 750. Han habido muchos bonos y no llega a las personas que más necesitan. ¿Por qué? Porque no saben dónde están. Entonces, hacer un catastro multipropósito. Entonces, no existe, y también hasta ahorita en Ayacucho, les mostraba las aplicaciones, no existe un mapa de peligro. Igual, no existe acceso a información accesible de ubicación. Esto sí puede ser entendible, ¿no? No hay acceso a dónde están ubicadas las personas. Y no cuenta con un mapa de calor para la gestión de peligro. Entonces, si no tenemos esta información, es un poco muy difícil manejar mejor este peligro, ¿no? Entonces, lo que mi persona hizo, yo lo publiqué en mis redes y, como quien dice, ahí pararon la oreja las autoridades, hicieron entrevista en la radio, cómo hiciste el mapa, pues, y muchas de las personas no tienen acceso a esta información. En mi caso, como yo he trabajado ya en bastantes instituciones, tengo base de datos, digamos, de cada uno de los distritos, ¿no? Tengo el nombre de calles, nombre de viviendas, mucho de eso, ¿no? Entonces, yo me he dado el trabajo, yo no trabajo para estas instituciones, como el gobierno regional, para la Diresa, simplemente soy un, como quien dice, un ciudadano más que está encerrado en su casa, afectado por el COVID, ¿no? Entonces, he estado con tiempo, me he dado el tiempo de hacer estos mapas, entonces, he rescatado toda esta información de la ciudad de Ayacucho, y he logrado ubicar estos puntos. Ahí está. Entonces, estos puntos corresponden a esto. Corresponden a esto. A cada una de estas direcciones que nos ha brindado. Yo me he dado el trabajo de buscar cada una de estas direcciones
y georreferenciales. Tocado uno de esos. Entonces, ¿cuántos casos son? Son algo de, en Ayacucho son algo de 300, 400 casos, ¿no? Ubicados, georreferenciados, buscarlos en el mapa y, ¿no? Y los he georreferenciado. Estos puntitos verdes son puntos georreferenciados con casos positivos a nivel de Ayacucho. Entonces, a partir de esos casos positivos, se hace un modelamiento y obtenemos esto, ¿no? Entonces, hay zonas de concentración de COVID-19, en especialmente, bueno, en mi caso, ¿no? En Ayacucho existe una zona, es un mercado central, que es el mercado Neri García Zárate, y coincidentemente, dentro del mercado Neri García, a sus alrededores, hay muchas personas contaminadas. Igualmente, en el asentamiento humano Covadonga, Enace, y así, ¿no? Entonces, hay concentración del peligro. Entonces, a partir de esta información, los tomadores de decisiones, como los de salud, del gobierno regional, generar mayor tipo de caución, cercos epidemiológicos, que puedan manejar mejor la pandemia, ¿no? Entonces, una persona, digamos, que no sabe de sistemas de información geográfica, que no sabe, puede ver un mapa y dice, ah, tal dirección, ah, acá cerca de esto, ¿no? Este mapa es un poco más asequible, más leíble por una persona común y corriente, ¿no? Que no maneja tecnología y simplemente eso, ¿no? Entonces, principalmente eso ha sido mi contribución y también gracias a esta pequeña contribución me han invitado aquí a INSUR, ¿no? Al grupo INSUR a fin de poder exponer esta temática, ¿no? Y a partir de la información que yo conozco, a partir de lo que es riesgos, trabajé en CENEPRET, trabajé en varios sitios, he hecho zonificación ecológica económica, he trabajado en sistemas de información geográfica y me ha permitido hacerlo rápidamente, ¿no? Entonces, eso me ha permitido y a partir de esta información que lo he conseguido, he generado este mapa, he publicado en las redes, en mi grupo personal, y simplemente eso ha sido mi contribución y estoy haciendo las aplicaciones del sistema de información geográfica. Entonces, eso sería todo. Más bien, muchas gracias a los participantes que se han dado el tiempo de poder conocer un poco de nuestra contribución como ingenieros, de conocer de elementos georreferenciados a esta pandemia, que no solamente afecta a los médicos, ¿no? O ellos simplemente pueden manejar, ¿no? Nosotros también dentro de este campo, de esta rama, podemos contribuir con estos mapas, ¿no? Que nos sirvan a manejar y gestionar mejor la toma de decisiones y de que podamos manejar esta pandemia, ¿no? Pues sería todo. Gracias a INSUD y al Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental Huánuco, ¿no? Gracias. Y si tienen algunas preguntas, podemos absolverlo, ¿no? Ok, ingeniero. Entonces, a ver, vamos a ver el foro de preguntas en el Facebook. No, vamos a ver. Bien, ahí tenemos una pregunta. A ver, lo vamos a... a ver, un ratito, me esperan. Nos dice José Mirabal Birrospi. Birrospi, mejor dicho. Dice, ¿las vulnerabilidades están relacionadas con la sostenibilidad? No necesariamente. La vulnerabilidad está relacionada a
¿cuánto nos puede afectar en el aspecto social, económico y ambiental? En el aspecto ambiental, más que nada, podría ser de acuerdo a un análisis. En este caso, estamos viendo relacionado al COVID, pero claro, puede afectar una vulnerabilidad ambiental, ¿no? A la sostenibilidad, ¿no? Si analizamos un peligro, un riesgo ambiental, ¿no? Un riesgo ambiental puede ser el cambio climático, ¿no? El cambio climático que nos está afectando a todos, ¿no? Y si digamos seguimos al rumbo que estamos yendo, puede tener consecuencias relacionadas al clima, ¿no? Que igual que el peligro, que es una probabilidad, nos puede afectar de una manera que tal vez ni estamos no estamos preparados para ello, ¿no? Igual que ahora, ¿no? A todos nos ha agarrado en seco esta pandemia, ¿no? No estábamos preparados para este peligro. Y el riesgo que nos está ocasionando es demasiado para la economía, para el aspecto social, para el aspecto ambiental. Social y económico, especialmente, ¿no? El aspecto ambiental es perfectamente. Siguiente pregunta. A ver, una pregunta mía. ¿Podrías localizarlo el mapa de riesgo en tu diapositiva? ¿En el mapa o en la diapositiva? En la diapositiva sería. Ahí lo que ya, el resultado, lo que has obtenido, ahí. Ya. Bueno, esos son los niveles de riesgo, ¿verdad? Ahí donde están... No, peligro, peligro. Ah, ya, es el nivel de peligro. Para, digamos, cuantificar, digamos, esa área, me imagino que los datos son necesariamente las personas que han sido contagiados. Sí, sí, personas positivas. Creo que es peligro. Vulnerabilidad serían las personas que menos recursos tienen. Por eso les decía, dentro de la exposición decía de que no tenemos un catastro multipropósito que nos pueda decir, ¿sabes qué? En Ayacucho hay, digamos, 20.000 personas vulnerables económicamente. No sabemos, digamos, dónde están los pobres. Los más pobres. Entonces, acá tenemos peligro, cruzamos con vulnerabilidad, nos va a dar riesgo. Ahorita no podemos sacar riesgo porque no tenemos un catastro. Es a nivel nacional. No tenemos un mapa de vulnerabilidad que nos diga estas personas son las más vulnerables. Necesariamente tienen que salir del día a día para buscar su sustento y, ¿no? Y en realidad están contagiando más, ¿no? Salen a trabajar, siguen ahí, contagian. Entonces, eso. Es por eso que el Perú ha subido, ¿no? Exponencialmente, ya somos uno de los 10 países con más infectados, ¿no? Ya, donde, digamos, el área donde usted, digamos, lo referencia con con los colores de color amarillo, también ya están propensos en ese caso, ¿no? Sí, claro. Son propensos. En realidad todos somos propensos porque... De ciertas zonas casi siempre van a los mercados, van a Mercadía, están yendo, ¿no? Entonces, pero la peculiaridad de esta información es que la mayoría, digamos, en el mercado Mercadía, los que venden en el mismo mercado son los vecinos que están a los costados. Y ahí están los infectados. Así lo muestra la data. Y los puntos, digamos, más estratégicos debe ser donde hay bastante aglomeración, claro, en ese, claro, punto rojo. Hay, ¿cómo se llama? Hay vecindarios donde hay bastantes contagios. Alrededor del mercado Neri García hay algo de 30 puntos, o sea, 30 personas infectadas, pero eso es ya cuando le han tomado la prueba. Los asintomáticos, personas que no saben que están infectadas, debe haber más, ¿no? Entonces, esas zonas son
son zonas, digamos, de que se podría tomar mayor precaución por la población y también las autoridades de esas zonas evitar de que las personas se aglomeren en esas zonas especialmente, ¿no? Porque ahí hay varias personas infectadas. Entonces, son zonas de que tiene que tenerse más cuidado. Entonces, para eso sirve, pues para que, digamos, yo soy una persona que vivo cerca de ahí, entonces, mi zona es, digo, ¿no? En mi caso sí está, porque justamente donde yo vivo es una manzana, ahí hay una persona, pero no sé quién es. Entonces, yo al saber de que en mi manzana hay una persona infectada, tengo mayor cuidado. Entonces, esta información sirve de sensibilización y también de planificación para las autoridades. Entonces, este mapa no lo tienen casi ningún departamento. Único que he visto que lo tiene Lima. Entonces, estos mapas sirven de eso, para planificación y también sensibilización de las personas. Bien, en este caso ya se tendría con más razón, digamos, no ir, digamos, a esos lugares, ¿no? Donde están ya las personas contagiadas. Sí, claro, sí. Ellos o tener más cuidado, ¿no? Y esto también se puede aplicar, digamos, como un app, digamos, en los celulares. Como sí, aplicativo. Claro. Claro, ¿cómo se llama? A nivel nacional, el Instituto de Salud ha generado un aplicativo en los celulares. Se llama el app Perú en tus manos. Claro, pero esa información... yo lo he descargado en mi celular y no tiene la información actualizada de Ayacucho. O sea, no tiene, ellos deberían generar este mismo mapa. Y no hay. Tal vez deben estar ajetreados con tanta información y los de Lima tal vez no tienen el catastro de Ayacucho, no saben qué jirón es dónde. Como les decía, hay una falta de catastro, ¿no? De información que debe ser de libre acceso para que la información genere nueva información. Digamos, yo tengo esta información de los lotes, las casas, las avenidas, de todo eso, porque yo manejo esta información de sistema de información geográfica, pero en realidad todas las personas, esto debería ser de libre acceso, ¿no? Para que las instituciones, las universidades también generen este tipo de información, ¿no? En realidad sirva, ¿no? Okay. Ingeniero, muy bien, gracias por su aporte y su conocimiento en estos temas del GIS. Y estoy seguro que ya algunas regiones se van a tomar en cuenta este interés, porque en sí esto también nos sirve para nosotros para tener mucho cuidado, ¿no? Porque ahorita no sabemos quién está contagiado, quién está ahí, digamos, con el COVID. Y en verdad, uno sale a la calle, digamos, y a veces uno va con miedo, y a veces también volviendo a casa, también igual, ahí también tienes la familia, todo ello. Bien, entonces sería cuestión también de hacer más difusión este tema también para que las demás regiones opten por estas medidas, y uno ya sabemos cómo podemos saber quién o qué lugares están ya, digamos, con estos niveles de alto. Así, para no tener más, pues para no contagiarnos más, pues, ¿no? Bien, entonces, ingeniero, culminamos esta conferencia y ya será en otra oportunidad también con otras conferencias que usted ya tiene ahí en la cartera con los temas de los GIS. Gracias, ingeniero. Sí, más bien muchas gracias, agradeciendo a INSUD y al Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental Guanipo, por la oportunidad de mostrar este pequeño aporte que he realizado y agradecerle a ustedes también.